Ahora pasamos a la entrevista del día. Tenemos con nosotros a Manny Ramírez en el estado de Florida. Él es beisbolista de República Dominicana, nacido en 1972, conocido por su habilidad en el bateo, llegando a conectar al menos 500 o más cuadrangulares en su carrera. Manny, bienvenido a Este es el Día. Gracias por tu invitación. Tú sabes que siempre hay que sacar tiempo para las obras del Señor y cada vez que estemos hablando del Señor, hay que honrarlo y hay que glorificarlo. Gracias por tenerme en tu programa. Manny Ramírez es uno de los jugadores más estelares de las grandes ligas a nivel mundial, pero también llega un momento que conoce el temor de Dios. Bueno, primeramente yo fui un pecador que andaba en este mundo siguiendo los deseos de la carne. Yo estaba perdido. Fue hasta que un día fui hallado por Jesucristo. Él tenía 99 ovejas y él salió a buscar esa última ovejita que se le había perdido. Y él me cargó en los hombros y él me llevó a su redil, me llevó a su rebaño. Y así fue que fui alcanzado. Manny, su carácter no fue fácil en el mundo secular. Obtuvo la gloria, dinero, fama, pero ¿en qué situación es que llega Dios a reinar en su vida, a cambiar ese corazón? Bueno, déjame decirte que era como todo el mundo. Andaba perdido, andaba sin Dios, hasta que Él me alcanzó. Él cambió mi corazón. Antes yo tenía un corazón de piedra y ahora Él me dio un corazón de carne, como dice Ezequiel 26. Yo, hermana, fui un hombre, hermana, que yo, hermana, yo me burlaba de Dios. Yo, hermana, yo me burlaba de Dios en los bares, hacía chistes, pero Dios por su misericordia me escogió antes de la fundación del mundo. Dios me escogió, hermana. Yo antes no quería a mi familia, no quería a mis hijos. Yo ahora, hermana, puedo decir que amo a mis hijos, que amo a mi esposa. Yo anduve perdido, maltrataba a mi esposa, pero Dios no echa fuera un corazón contrito y humillado. Y para mí es un privilegio estar en esta posición que estoy ahora, porque Dios me ha puesto donde yo nunca pensaba que yo podía estar, pero por eso es que le servimos a un Dios misericordioso y a un Dios bondadoso, porque si lo vemos de este punto, Dios hasta los impíos lo bendice. El Salmo 145 dice: Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das sus comidas a su tiempo, y abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios permite que el sol salga para todos, para buenos y malos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A todos están escuchando en este momento. El man que ellos se en el béisbol, dando esos jonrones. Ahora que me sigan a mí, porque yo sigo a Cristo. Ese es el man de hoy. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Y nosotros somos santos para Él. Nosotros somos separados para Él. Nosotros somos consagrados para Él. ¿Por qué Manny Ramírez no llega al Salón de la Fama? ¿Qué pasó? ¿Qué Dios tuvo que hacer? Bueno, primeramente, hermana, nosotros le servimos a un Dios soberano que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, primeramente. Y ninguna hoja se cae de un árbol, si Él no lo permite. El Dios soberano que yo le sirvo y al Dios de la Biblia,
Muchas veces Él permite cosas que pasen en nuestras vidas para que nosotros crezcamos, para que nosotros bendigamos a los demás, para que nosotros instruemos en los demás, en esas debilidades que antes nosotros teníamos. Hermana, nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo y aquellas cosas que antes nos agradaban, que nos daban placer, el Espíritu Santo nos va regenerando y esas cosas ya no son tan interesantes como antes. Porque el que empezó la obra en Cristo la terminará, hermana, y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios de Jacob, ese Yahweh, ese Jehová Jireh. Ese es Jehová Adonai, ese es el Dios de Israel, el que no quiere que nadie se pierda, sino que llegue a todo arrepentimiento. Ese es el Dios de Israel, ese es el Dios que yo le sirvo cada día. Y le puedo decir, hermana, que no es una perfección, pero en Juan él nos dice, el que confiesa sus pecados, él lo perdona y él ya no se recuerda de esos pecados. Él lo tira en el fondo del mal y se olvida de ellos. Ya lo pasado quedó atrás en el pasado. Y ahora le voy a contestar la respuesta del Salón de la Fama. Quizás todo ese tropiezo que me pasó, quizás yo nunca había entendido, había conocido al Señor si eso no me había pasado. Pero Dios tenía un propósito en mi vida. Y permitió que todo eso pasara para que yo no esté escrito solamente en el Salón de la Fama, sino que esté en el libro de la vida. Me recuerdo que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan por el mundo y sanen enfermos y hagan milagros y echen fuera demonios. Y los discípulos llegaron maravillados. Señor, Señor, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, Señor. Y Jesús le dijo, no se asombren de esos. Preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de la vida, hermana. Porque hoy podemos echar fuera demonios, pero mañana volverán. Entonces, nosotros primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, hermana, porque todos estos placeres de este mundo, vanidad de vanidades, dice Salomón, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque no solo de pan vive el hombre, sino de esto, de eso es que vive el hombre, hermana. Ese es el único sueño, es el único sueño que nosotros necesitamos saber, y es la Biblia. Usted sin duda fue un escogido por Dios. Ahora su estilo de vida cambió y con ello su testimonio. Bueno, hermana, podemos coger el ejemplo de Juan, que Juan fue escogido por Dios, y Juan cuando predicaba, él no hablaba de todos los méritos que él tenía. Él decía, yo no soy digno de quitarle la chancleta a Jesús. Él no hablaba de sus méritos, él hablaba de Jesús. Cada testimonio de nosotros, hermana, tiene que ser cristocéntrico. Porque nosotros sin Dios, como dice Job, nosotros sin Dios somos unos gusanos. Dios es que nos da vida, como dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hermana. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en el deseo de nuestra carne. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios es el primero que da el paso en nuestras vidas. Nosotros vamos a la iglesia con un corazón de piedra. Pero si Dios no remueve esa piedra que está en nuestro corazón,
nosotros no podemos escuchar el Evangelio. ¿Cuál es su mensaje para aquellos que quieren ser salvos? Aquellos que creen que la luz y la gloria está en el mundo secular. El día de salvación es hoy, no es mañana, como pasó en Las Vegas. Queridos hermanos, todos los que me escuchan, el día de la salvación es hoy. El día de mañana no está garantizado. El hombre es como la hierba, hoy está y mañana no puede estar. Pero el que se agarra de Dios tiene vida eterna y tiene vida en abundancia. Dios me lo bendiga, Manny, el siervo de Dios. Gracias a usted por compartir su testimonio con nosotros. No, gracias por tenerme en tu programa, muy bendecido. También al pastor Tiburcio, muchas bendiciones a todos allá. Los quiero mucho. Paz de Dios con ustedes. Ahora vamos a una pausa, pero ya regresamos en Este es el Día.